¿Qué tal, amigos? Hoy los voy a transportar al pasado a través de este video. No sé si recordarán cómo dibujábamos antes las monedas. Muchos de ustedes, yo sé que lo hicieron. ¿Se acuerdan? Las monedas de antes, ¿cómo las dibujamos? Agarramos una hoja en blanco, agarramos una moneda, la metíamos en la parte de abajo, así, y luego con un lápiz la empezábamos a rayar. Esto lo hacíamos en la primaria, esto lo hacíamos antes porque antes no existía el internet, no había cómo entretenernos. Aparte, era un super truco que los niños de antes no sabíamos prácticamente, porque yo también lo hice alguna vez. Esto era lo más increíble que podíamos hacer antes, calcar las monedas. Yo sé que este video les traerá muchos recuerdos. Muchos recordarán su infancia, que alguna vez hicieron, como les digo, antes no había internet, no había nada, entonces nos las ingeniamos para hacer trucos, y de esa manera nosotros terminábamos dibujando nuestras monedas, ¿se acuerdan? Ahí está, la de 2 pesos. Igual cuando cuando dibujábamos la del el águila, igual, mismo proceso, la poníamos. Y luego con la misma, con el mismo lápiz volvíamos a marcar. Así, parece que ya perdí un poquito de práctica porque ya hace tiempo que no lo hago. Esto lo hacíamos antes para dibujar las monedas. Este era el mejor dibujo de monedas que existía antes, de cómo dibujar las monedas. Era el mejor truco. Por ahí andaba otro truquito que también muchos recordarán, que se le echaba aceite a una hoja en blanco, y era para calcarla el dibujo que queríamos hacer. No sé si puede ser, se acordarán. Si alguien se acuerda, coméntenlo aquí abajo, déjenlo en los comentarios, en la descripción. Ahí comenten quién se acuerda, quién hacía este tipo de dibujos de las monedas. Si alguien más viajó al pasado con este video, coméntenlo. Yo hoy se los quise traer. Quise viajar al pasado a través de un video. Miren, ahí quedó ya dibujado el águila. Ahí se ve un poquito el águila. Y ahí está la moneda de 2 pesos. ¿Ven? Esta era la manera que dibujamos, de la manera con la que nos entreteníamos antes dibujando monedas. Hoy los quise transportar al pasado. Espero que recuerden algo. Y nos vemos en la próxima.